Hola gente bella, hoy tenemos un tema muy muy interesante. De hecho, hoy se trata para, el tema es para ambos sexos. Si habéis visto algún vídeo mío, ya habéis dado cuenta que no tengo pelos en la lengua. Bueno, no, no lo tengo. Entonces, vamos a hablar de tamaño del pene. Sabéis que y en este caso vamos a hablar de un tamaño supuestamente que para algunos puede parecer pequeño, o vamos a llamar así, un tamaño que he inventado yo. Es decir, tú decides qué tamaño tienes. Nadie te tiene que decir, nadie, que este tamaño es pequeño, este es mediano, este es tal. ¿Quién ha decidido qué tamaño tienes? El tamaño está aquí. Como tú lo ves, como sabes a manejar, es así será, o sea, para ti y para la mujer que vas a estar con ella. Y ya está. Y ahora os explico a ambos, chicas, quedaros hasta final porque al final yo os contaré un poquito sobre los orgasmos y dónde está el orgasmo femenino realmente. Chicos, a ver, dejar de rollos esos que ha metido la sociedad, que, bueno, pues eso, donde queráis, o amigos, este cuenta, o el otro, o los vídeos, o cine porno, no sé qué, y las chicas que le gusta tamaño, olvidaros. Mirad, el tamaño realmente, en realidad es esta, no importa. Importante es cómo sabéis, o sea, cómo manejáis, y aparte de utilizar el miembro, hay que utilizar la lengua, los labios, las manos, las palabras. Todo esto lleva a la mujer a un estado de éxtasis, de orgasmo total. Olvidar que solo tenéis el miembro. Tenéis todas las herramientas que hace falta a una mujer. Tenéis todas. Y empezar a utilizar todas. Y dejar de rayaros y preocuparos por el tamaño. Para empezar. Si tú vienes con estas diciendo a la chica, te gusta una chica, vamos, que flipas como te gusta. Y claro, tú piensas, claro, es que no tengo grande y, da, 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 y no le voy a dar placer. Y ya de entrada ya entras así, acordar que a las chicas eso no le pone, en sentido de que un hombre está inseguro, ya está dudando si va a dar placer, no va a dar placer, ya está dudando, ya está diciendo que tiene pequeña. Chicos, no, lo tenéis perfecta, es vuestra y sabéis manejarla. Ya está. Entonces, de entrada vais ese cariño, te voy a hacer disfrutar como nadie te hizo en esta vida. Ya está. De entrada ya ve un hombre que sabe qué es lo que va a hacer, que sabe. Y si no lo sabéis, ir formando. Y si no, con una, con otra, con pareja, ir probando y ir haciendo, haciendo. El camino se va haciendo mientras que uno va practicando. Entonces, él, o sea, además para que sepáis, el que tiene más pequeña tiene más ventaja que uno que tiene más grande. De ahí, del otro sale corriendo. Tú lo tienes más pequeña en sentido de que, otra vez, como está la mente, no voy a volver a repetir, como dijo un amigo mío, dice, Toñi querida, te repites mucho, lo siento. Pero suele pasar, sí. Voy mejorando. Entonces, chicos, de entrada vais seguros. No existe tamaño, existes tú entero. Esto a la tía ya se vuelve loca. Ya está. Entonces, utilizar, manejar y olvidar de historias. ¿Lo entendéis? Ya está. Todo está aquí. Se acabó el rollo. Está perfecta. Y sé manejarla. Chicas, y ahora vamos. Bueno, chicos, también que sepáis dónde está el orgasmo realmente femenino. Chicas, el orgasmo femenino. Hay varios. Supuestamente vaginal, que sea de clítoris, que sea no sé qué, tal. El orgasmo está aquí. Está aquí. Tú puede que has oído, has visto o has probado ya con otros hombres que tiene más grande que este actual que te tienes ahora o lo que sea. Y con otros tenías y que de repente ves algo más reducido y piensas, claro, todo el mundo dice que tamaño importa, porque que esto, porque mi amiga, porque esto, porque el cine porno, que no sé qué. No, olvídate. Coge todos tus filtros, todo que hasta ahora te has escuchado y tira a la basura. Permite que este hombre que está contigo te haga disfrutar. Ábrete todas las células, es decir, que florezca este placer, este sentir, porque te va a hacer sentir
todo tu cuerpo. No solamente con penetración o algo así, como que si no está dentro, vamos, que o no cubre toda mi vagina o no sé qué historias, no. O sea, yo no lo voy a llegar a orgasmo. Olvídate, te vas a llegar. Solamente permite que tu mente no esté presente. Fijaros lo que os acabo de decir. Permite que tu mente no esté presente a la hora de recibir el placer. Que surja la emoción, que surja el sentir, sensibilidad. Ya está, lo vas a notar con cada célula de tu cuerpo. Madre mía, si vais a disfrutar. Y es, o sea, hay mucha más ventaja que uno que tiene muy grande. Vamos, ¿dónde va a parar? Para el sexo oral, para lo que queráis. No tiene nada que ver en absoluto. No es lo mismo tenerlo aquí, ¿no? Que poder hacer disfrutar al hombre también, pues completamente. Entonces aquí por ambas partes. Tú eres hombre y piensas que no tienes el tamaño que te gustaría tener, pero sabes que existe aparte de tu miembro muchas más cosas. Adelante, que todo te va a salir de perla. Y tú, guapísima. Olvídate que lo que cuentan los demás, confía que este hombre que está contigo sabe hacer disfrutar a una mujer. Un besazo y disfrutar por ambas partes. Adiós.